Ya vele moviendo. Ya le pusieron Órale. canela a los Sí. chapulines. Sí, ya tienen su canelita. Ahorita nada más hay que irle echando. Muévele, muévele, porque si no se hace bolas, ¿eh? Tienes que moverle. Por eso les estoy echando de a poquito para que así. Ya el pinole ya se le va a poner. Chale. A ver si les gustan los chicos, a ver si les gusta. Y igual espesa, igual que ¿sí? la harina. Ajá. Igual tiene que espesar. Y sí, miren, se va haciendo como atole. Ay, de verdad, nos hacemos un atole al rato de pinole. Ajá, ¿sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahora mi mamá lo hizo aquí en el fogón. Fogón. En la lumbre, porque allá adentro, gastamos mucho gas. Gastamos el gas y ya no hay billete para comprar. Nada más, qué rico se ve. Qué rico atole. Digo, qué rico capultamal. Pues vamos a terminar hartando de los capultamales. Los capultamales. Ya se van a saber de memoria, puro capultamal y capultamal. En otros lados, ¿cómo le dirán? No, pues yo digo, se lo mismo. ¿Sabe? A lo mejor sí. Con esa. Pues sí, con esa. Ahí está, ya y acá está. Nos queda para hacer, para hacer el atole. Este es como el atole. Mi papá es el que está en la movida. Ahora la hora soy el cocinero, pues, de aquí de la casa de... ¡Ay, pero perrito! De Río Frío, pues. A ver si nos queda, pues, siguieron ustedes esta chamba mientras quede capulines. Ya no habiendo, nos dedicaremos a otra cosa, a otro movimiento. Miren nomás, ahorita se deshacen y ya queda una mezcla muy sabrosa de capulines. ¿Eh? Hola, hola, empezando de nuevo con otro video, bienvenidos a otro. Ya les grabé un poquito, no les saludé, discúlpenme. Pero ya ven que uno luego anda en otras cosas, pero me emocioné de que mi mamá les iba a mostrar cómo se hace el capultamal. Y ya empecé a grabar, entonces por eso ya ni los saludé, mil disculpas. Pues yo aquí con el día bien lluvioso, Gael y Fanny se fueron a la escuela, ya ahorita me voy por Gael, ya van a dar las 12, entonces ya vámonos, aunque lloviendo, pero así tenemos que ir. A ver si les agrada este video, esperemos si sí. Un abrazote a la gente que nos ve y nos vemos al ratito. Ya me voy porque se me hace tarde, nos vemos al ratito. Ya les mostraré qué tal le quedó el capultamal a mi mamá con pinole. ¿Qué tal, apa? Muy ricos van a quedar. Ya, miren, ya estoy. Ah, sí, esta es la pulpa. La pulpita y nomás de rica, rica. Sí, espesón. Sí, va a espesar ella. ¿Qué tal? Aburrido es estar aquí, mené. Ay, y mené. Sí, yo así de aquí no. Jamás vuelvo a estar aquí. Ni modo. No, estos sí tardan en estar, ¿qué? ¿Como una hora, pa? ¿Dos horas? Dos horas. No. Ahorita vean, o sea, estaba la cazuela llena. Ahorita de lo que va consumiéndose. Pero quedaron como jalea. La verdad, ¿sí se podría hacer jalea de esto? Sí, con su canela. Todo lleva aquí. Sus ingredientes, su azúcar. Azúcar, pues le ponemos lo mínimo. Pues quedan bien ricos, la verdad. Está lloviendo, miren, ya llevo a Gael y a Fanny. Muy ricos quedaron los capultamales, miren nada más, deliciosos. Mi mamá les enseñó toda la preparación. Mi papá ahorita está disfrutando ya de ellos. La verdad, bien, bien ricos. Cambia, ¿qué creen que cambia mucho el sabor del pinole a la harina? Pero pues quedan de las dos maneras deliciosos. Miren, les quiero mostrar a quién saqué lo valiente de subirme a los árboles. A mi papá anda quitándole las ramas, que ya habían crecido un buen. Yo luego me subía, pues, pero así ya están muy altas. Pues mi papá anda ahí dándole. Pues con cuidado, súbete con cuidado.
Le digo que tenga cuidado porque sí está, está feo ya para subirse ahí. Y ya cuesta porque las ramas ya están más grandes. Hola, Fanny. Hola. Después de la mojada, ahora ya se pusieron a pintar la piña. ¿Le están pintando de colores? Sí. Ya les va a quedar bonita. Se la vamos a regalar a mi abuelo y a mi abuelito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con qué la están pintando? ¿Con acuarelas? Sí. Porque con pintura sí de agua. No les agrada. No. Ay, es que está lloviendo. ¿Qué creen que está mejor que se puedan hacer eso? A que anden allá afuera mojándose. Con acuarelas. ¿Vas a pintar con acuarelas? Oh, ¿qué tal si agarramos un cartón? No, no se ve. ¿Y hacemos el salpicado? No. Salpicaría no me agrada. A mí sí. A ti. Pero aquí no. Ya. Ahí van. Poquito a poquito, digan. Y creo que ya no ves. Yo digo que ya. Ahora, pues esperemos si les agrade mucho este video. Nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarnos. Bye. So